Hola amigos, sean bienvenidos a 21 a la carta. El día de hoy vamos a preparar un postrecito delicioso para saborear en la tarde. Son unos suspiritos con crema pastelera y lo vamos a acompañar con un frappuccino de moca deliciosísimo que yo sé que no se lo van a querer perder. Así que por favor, quédense conmigo para poder compartirles esa receta. La receta del día de hoy la vamos a hacer en unos 30 minutitos, ideal para compartir con familia y amigos en las tardes, un cafecito delicioso. Y por supuesto no hay nada de dificultad, así que vamos a ver cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar. El día de hoy vamos a utilizar un paquete de suspiros, tenemos también azúcar morena, huevo, fécula de maíz, harina a todo uso. También tenemos azúcar glas, canela en polvo, chocolate líquido, un vaso de café bien cargadito. También tenemos hielo, crema batida y leche. Así que bueno, tenemos ya listos los ingredientes. Comenzamos entonces. Muy bien, comenzamos entonces. Vamos a poner en un plato hondo, vamos a poner un poquitito de leche, ¿cuánto? Unos 100 ml más o menos. No es mucho lo que vamos a necesitar. Entonces, vamos a poner acá en unos, tengo estos moldecitos para hornear. Entonces, vamos a comenzar a montar acá los suspiros. Entonces, ¿qué vamos a poner? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a remojar los suspiros así en un poquitito de leche. No vamos a ponerle demasiado, solo queremos humedecerlos un poquitín. Entonces vamos a ir colocándolos de esta manera, vean, nos ponemos uno en la base y el resto lo vamos a poner así, dándole esta forma como si fuera una florcita o algo así. Se lo vamos a ir colocando así de esta manera. Recuerden, acá la vamos a humedecer, es un poquitito nada más, no tienen que quedar empapados los suspiros, sino que simplemente ligeramente húmedos, no vamos a esperar a que se ablanden, a que se aguaden por la leche. No, para nada, no estamos buscando eso. Vamos a colocarlos así de esta manera, vean. Por acá. Esto aquí. Y fíjense nomás qué bonito va quedando ya esto. Y la verdad es que este es un postre súper fácil para todos los que nos cuesta hacer postres, que no somos muy amigos de hacer los postres. Pues bueno, este viene súper bien porque es bien sencillo. No hay mayor dificultad, vean. Ya van a ver que el resultado es muy, pero muy bueno. A ver, con eso estamos suficiente. Bien. Entonces esto lo vamos a dejar reposando por acá. Vamos a colocarlos acá. Y ahora vamos a comenzar a la preparación de la crema pastelera. Voy a comenzar a calentar acá la olla. Vamos a ir con la olla así a fuego bajo, bueno, no vamos a poner un fuego muy alto, lo vamos a tener así bajito, la verdad. Vamos a esperar a que se caliente un poquitito nada más y vamos a agregar entonces 400 mililitros de leche. Vamos a poner también la yema de un huevo. ¿Cómo vamos a separar la yema? Pues cortamos así y vean, pasamos
aquí en la cáscara. Pasamos la yema así, de un lado a otro. Y tenemos entonces ya la yema separada de la clara. Vamos a ponerla acá adentro. Ahora le vamos a agregar 100 gramos de azúcar morena. Quede bien dulcita. Le vamos a poner también 20 gramos, unas 2 cucharadas de fécula de maíz. Y le vamos a poner 10 gramos de harina todo uso, 10 gramos, un poquito menos de una cucharada. Y bien, ahora simplemente queda mezclar todo esto muy bien. Básicamente esto se nos va a ir la mayor parte del tiempo, porque tenemos que batir constantemente, y a medida se vaya cocinando, pues va a ir tomando esa textura. La cremita pastelera se va a ir espesando. Y muy importante, sí, tenemos que estar mezclando constantemente hasta que obtengamos, pues, ya saben cómo es la crema pastelera. Es una cremita bien espesa. Y entonces, así poco a poco, mientras vaya cocinando, nosotros vamos a ir llegando a ese punto que estamos buscando. Así que la verdad es que tenemos que estar batiendo. Vamos a esperar un poquitito para que también nos detenemos, que comience a tomar buena temperatura. Una vez que comienza, nosotros vemos aquí que comienza a querer hervir, pues en ese momento vamos a batir otra vez. La idea es no dejar que rompa hervor así profusamente, porque va a pasar que se nos va a cortar. Bueno, estamos trabajando con leche, no podemos dejar que esto rompa hervor, pero sí vamos a detenernos, así vamos a ir haciendo pequeñas pausas para que pues, se vaya espesando. Mientras, bueno, me han sobrado unos suspiritos por aquí todavía, vamos a completar acá el molde. Vamos a poner unos cuantos más. ¿Para qué? No vamos a desperdiciar estos que nos han quedado. Eso sí, vamos a estar pendientes de la crema, que no se nos vaya a pasar. Ya estaba hirviendo un poquitito. Entonces, momento de mover un poquito más, y ahora sí ya va tomando la textura que necesitamos. Ya va tomando la textura deseada. Movemos un poquitín más y dejamos que ella siga espesándose. A ver, vamos a poner acá. Vamos a ver cómo va esa la crema. Seguimos moviendo. A ver, pueden acercarse. A ver, miren cómo está. Vamos a poner así el fuego al mínimo. Y vean, esta cremita ya casi está en su punto. Vean, ya está bien espesa, la verdad. Solamente nos hace falta dejarla un poquitito más de tiempo, porque quiero que quede suficientemente espesa como para poder ponerla y que se mantenga ahí. Luego lo vamos a hornear y ahí va a terminar de cuajar la crema y va a pegar, por decirlo de esa manera, los suspiros. Entonces dejamos un poquitito más de tiempo ahí en lo que termino de montar esos suspiros por acá. Y miren que
salieron justitos, como si los hubiera contado antes de comenzar. Ponemos por acá. Okay, perfecto, vean, ya tenemos acá montaditas los suspiros y la crema batida ya está a un puntito de estar lista. Así que, ¿qué les parece? Nos vamos a la primera pausa comercial y al regresar, pues vamos a continuar y vamos a terminar de hacer este postre. Muy bien, gracias por seguir en sintonía de 21 a la carta. El día de hoy estamos preparando unos suspiros con crema pastelera. Y entonces vamos a ver, ya tenemos acá listos los suspiritos, ya lo vieron. Por si recién nos sintoniza, pues les cuento, simplemente los hemos remojado en un poquitito de leche. Y ahora sí, ya están colocados aquí, ya ordenaditos. En un moldecito, en estos moldes que tengo que son para hornear, pero en este caso quiero hacerles una pequeña aclaración. Yo les dije que íbamos a hornear, esto no va horneado, esto va refrigerado. Ya es la costumbre que se hornea, no, esto va refrigerado. Entonces vamos a hacer, es colocar acá la crema pastelera, ¿eh? Vamos a ir poniendo aquí, vamos a rellenar cada uno de los de estas canastitas de suspiro. Vamos a poner esto acá, miren, con mucho cuidado, vamos a procurar no ensuciar tanto los suspiros, que nos queden lo más limpitos posible. Entonces esto lo vamos a ir agregando así, vean, con muchísimo cuidado. Y luego lo vamos a poner en el freezer por 30 minutos. O si no, lo pueden poner en refrigeración, o sea, en la parte de abajo, en la refri, se puede poner, pero ahí tendría que ser por lo menos una hora. Entonces, ahí dependiendo de la prisa que tengan, pues pueden ponerlo, ya sea en la refri o en el freezer. Ustedes deciden. Lo importante es que lo hagan, la crema tiene que tener esta textura, porque ya cuando esté refrigerado, pues lógicamente se va a solidificar. ¿Y eso qué va a pasar? Entonces, pues significa que vamos a poder desmoldar fácilmente cada una de las canastitas. Ya la última. Entonces, sí, perfecto. Vean, vamos a revisar. Me ha sobrado crema pastelera. Vamos a rellenar los que nos han quedado un poco menos, los que nos han quedado cortitos de crema, pues les vamos a poner un poquitito más. Veo aquí esta, por ejemplo, que le hacía falta, o que tenía menos. Entonces le vamos a poner a este un poquitito más. Vamos a ver, tenemos esta también por acá. Vamos a ponerle otro poquitín. Esta de aquí la veo un poquitito vacía todavía. Que no se ha alcanzado a llenar. Pues vamos a poner, vean. Qué bien, lo importante es que queden bien cargaditos. Con esta crema. Y eso es lo que va a hacer que se peguen bien los suspiros. Entonces esta receta, como ven, está bien sencilla. Yo debo de reconocerles y contarles, pues, que los postres no son mi fuerte. A mí me gusta más la cocina salada. Pero pues de repente también la familia nos pide que hagamos algo dulcito.
Y una receta como esa para nosotros, los que no es nuestra especialidad, no es nuestro fuerte la cocina dulce, los postres, pues esta receta nos viene justito al pelo porque, ya ven, bien sencilla, está, la verdad es que muy, muy fácil. Vamos a ponerle también un poquitín de canela en polvo a cada uno. Y al final, cuando ya terminemos de, ya pase el proceso de refrigeración, cuando saquemos, lo vamos a cubrir con azúcar glass. Vamos a espolvorearles azúcar glass para que ya queden finalizados. Entonces ya prácticamente eso está listo, lo voy a refrigerar y voy a aprovechar para detenerme para poder enviar los saludos que corresponden al día de hoy. Bueno, los saludos del día de hoy son para Rubén Durán, también para Pamela Ortiz y saluditos también a Katia Panameño. Muchísimas gracias por siempre acompañarnos. Muy bien, continuamos entonces. Ahora vamos a preparar el cafecito para acompañar los suspiros. Entonces, hoy vamos a hacer un frappé. Se va a llevar chocolate, canela. Entonces, vamos a poner acá en el vaso de la licuadora, vamos a agregar una taza de café. Bien cargadito. A mí realmente el café me gusta cuando está fuerte. Vamos a agregar también una taza, un poquito menos de la taza de leche, un cachito menos. Le vamos a poner también hielo. Hielito por acá, perfecto. Y le vamos a poner también azúcar morena. ¿Cuánta azúcar morena le vamos a poner? Pues realmente aquí depende, esto es al gusto de cada quien. Si a ustedes les gusta el café más dulce, pues le pueden poner unas 3-4 cucharadas. Yo en este caso le voy a poner 2 cucharadas nada más. Para que no quede tan dulce, 2 cucharadas de azúcar morena. De repente ahí si ustedes quieren mantener la línea y no quieren agregarle azúcar, pues pueden usar otro tipo de endulzantes. Y por último, la stevia también es un endulzante natural, pero en este caso yo prefiero tradicional. Vamos a ponerle azúcar. Bien, entonces vamos a licuar hasta que obtengamos un frozen. Ok, vamos a ver, aquí necesitamos un poquito más de hielo. Tenía un extra por acá. Entonces le vamos a poner más hielito. Porque recuerden, lo que queremos, lo que andamos buscando es que nos quede una textura de frozen. Ahora sí, ya está mucho mejor. Por ahí escuchaba que tenía todavía un hielito por ahí saltando. Vamos a ver, una vez más, vamos a terminar de licuar bien. Ok, listo. Ahora sí, ya no hay nada. Bien, entonces, vamos a agarrar un vaso y vamos a ponerle chocolate líquido. Vamos a ponerlo así, vean. Bien, a ver, vamos a limpiar un poquito. Listo.
Bien, entonces, sobre este vaso, bueno, ya pusimos el chocolate, vamos a vertir entonces ya la mezcla de café y leche. Movemos un poquitín, entonces vamos a agregarlo y vamos a finalizar con la crema batida. Así. Perfecto. Finalizamos con la crema batida y de esta manera nos vamos entonces a la última pausa comercial. Al regresar les voy a mostrar ya los suspiros terminados junto con el frappé. Muy bien, tenemos ya listo entonces nuestro postre de suspiros con la crema pastelera y por supuesto nuestro frappé. Ya listo para pasar una tarde deliciosa con familia, con amigos y muy, pero muy dulcita. Así que espero que hagan este postre en sus casas, que lo disfruten. Y yo me despido, los vemos a la próxima con más recetas deliciosas siempre acá en 21 a la carta. Chao.